¿qué tal, queridos amigos de Canal Charri Televisión? Bienvenidos a una nueva entrega de La Serranía entre Libros. En el día de hoy vamos a hablar sobre un libro titulado Arte Rupestre Prehistórico en la Serranía de Ronda, Valles del Guadiaro, Turón y Guadalteba. Son tres sus autores, Pedro Cantalejo, Rafael Maura y Manuel Becerra. Precisamente con el primero de ellos, con Pedro Cantalejo, vamos a hablar sobre este interesante libro. Bien, pues efectivamente, como comentábamos en nuestra presentación, hoy estamos con Pedro Cantalejo Duarte, a quien le damos las buenas tardes. ¿Qué tal? Le agradecemos mucho el que está aquí con nosotros en La Serranía entre Libros. Hay que decir que Pedro es coordinador del Patrimonio Natural e Histórico de la Comarca de Guadalteba, además de director del Yacimiento Prehistórico de la Cueva de Ardales. Muy bien, pues encantado de estar con vosotros, de verdad. Es una auténtica alegría el tenerte entre nosotros. Queríamos preguntarte lo primero, Pedro, dado que son tres los autores de este magnífico libro, Rafael Maura, Manuel Becerra y tú mismo, pues que nos explicaras un poquito, que nos desvelaras cuál ha sido el trabajo de cada uno de vosotros. Bueno, nosotros trabajábamos entonces en equipo, las actividades de campo las hicimos juntos y después cada uno en su casa pues escribiendo la parte correspondiente a sus especialidades. En el caso de Manolo Becerra, hizo todo el espacio físico, el marco físico, geográfico y natural en el que se ha desarrollado el arte prehistórico en esta serranía de Ronda y en los valles del Guadiaro, del Turón y del Guadalteba. Y en el caso de Rafael Maura, él pues afrontó el espacio cronológico del arte pospaleolítico, es decir, el arte de los campesinos y de los primeros pastores, lo que conocemos como arte esquemático. Yo desde el principio pues me dediqué exclusivamente al arte de las cuevas, al arte más antiguo, al paleolítico, y así nos dividimos el trabajo. Después lo pusimos en común y la editorial La Serranía hizo, como siempre, pues ese trabajo de edición y cohesión de todos los textos. Como podrán deducir todos nuestros televidentes, por el sonido ambiente nos encontramos en un marco increíble, magnífico, adecuado para el libro del que estamos hablando hoy, Arte Rupestre Prehistórico en la Serranía de Ronda. Se trata de la Cueva del Gato, situado en el término municipal de Benojan. Es un lugar, como decimos, magnífico, enmarcado en el Parque Natural Sierra de Grazalema, y es un sistema que tiene su entrada por Hundidero, la salida es la Cueva del Gato, recorrida por el río Gaduares o Campobuche, que aquí muy cerquita pues se acerca al río Guadiaro prestando sus frescas aguas. El libro del que estamos hablando se publicó en el año 2006... y hay que comentar que fue cofinanciado, patrocinado por varias entidades como el CEDER Serranía de Ronda, el Grupo de Acción Local de Guadalteba, el Consorcio de Guadalteba, así como los ayuntamientos de Ardales y Benojan. También hay que decir, Pedro, que cuando se presentó este libro se formó un revuelo mediático totalmente gigante, ¿no? Fue una repercusión total la que tuvo en distintos medios de comunicación a nivel nacional. ¿Es tan importante la Serranía de Ronda desde el punto de vista del arte prehistórico rupestre? Bueno, yo lo que pienso es que es verdad que tuvimos suerte en la publicación de este libro sobre el arte de la serranía. Yo creo que llegó en un momento muy apropiado, cuando el arte prehistórico estaba siendo valorado en todas las partes del mundo por los últimos grandes descubrimientos, pero sobre todo porque fue como un reencontrar de la ciudadanía, reencontrarse con una realidad que a veces sorprende, que es que en el espacio de la Serranía de Ronda haya más de 4.000 motivos pintados y grabados, y que esté totalmente toda la historia del arte paleolítico recogida en sus cuevas y en sus abrigos. Hay 30.000 años de historia, 30.000 años de arte y 30.000 años de ocupaciones humanas ininterrumpidas. Entonces la Serranía de Ronda era el paraíso terrenal de los cazadores paleolíticos. Y no me extraña, afortunadamente, que los medios de comunicación pues se volcaran en la presentación y en la valoración de este libro. Muy al contrario, creo que recibió no porque los autores seamos nosotros, sino por el hecho de lo que se trataba, recibió una merecida respuesta por los medios de comunicación. ¿Es una casualidad de que la concentración mayoritaria de representaciones del arte rupestre prehistórico se den precisamente en la cornisa cantábrica, al norte de España, cerca de la costa, y después también aquí en la cordillera nuestra penibética, cerca del Mediterráneo? ¿Tiene una explicación lógica? Pues
sí que creo que tiene una explicación. Primero porque físicamente las calizas, los grandes paquetes calizos, están precisamente en el entorno de la cordillera Cantábrica, están también en el entorno de la sierra del sur de Andalucía. El hecho de que el mar esté cerca es muy importante, porque forma parte de los modos de vida de los cazadores paleolíticos, el tener la montaña para la caza y el mar para pasar el invierno fuera de los sitios rigurosos de frío. Pero sobre todo yo creo que hay un factor importantísimo que está vinculado con los recursos económicos. Tanto en la cornisa cantábrica como en el sur de Andalucía se da un efecto importantísimo, que es que hay grandes masas forestales unidas a unos ríos pequeños, cortos, pero muy llenos de vida. Hay y fueron entonces, y lo son ahora todavía, unos reductos de la vida salvaje muy importantes, y entonces actuaron, voy a decirlo así, entre comillas, como paraísos terrenales para el ser humano. Es decir, el ser humano era allí un pequeño grupo que se vivían rodeado de una enorme cantidad de riqueza natural. Esa riqueza era la fauna que comía, esa riqueza eran los frutos del bosque que les servían para sobrevivir, el hecho de las colmenas, es que todo eso favoreció durante 30.000 años, favoreció la vida humana, y eso es lo que hace que estos dos lugares de la península ibérica tan retirados se parezcan en el fondo tanto a la hora de describir los modos de vida de estas personas que vivieron durante el Paleolítico. Todo el mundo conoce, bueno, la riqueza en manifestaciones de arte rupestre prehistórico de la cornisa cantábrica, como bien tú has apuntado, todo el mundo conoce la cueva de Altamira, pero quería preguntarte si las manifestaciones que tenemos aquí en nuestra tierra son equiparables a estas del norte de España, o hay un primer puesto, un segundo. Bueno, ¿cómo lo ves? No, esto no es lógicamente el mundial, entonces no hay que pasar de semifinales ni nada, pero realmente son el mismo tipo de manifestaciones hechas por el mismo tipo de sociedades. Y además sincrónicas, es decir, hechas en los mismos momentos. El hecho que a uno les guste más un bisonte de Altamira, que está hecho hace 14.000 años, o sencillamente le guste más pues un dibujo como la yegua o el caballo negro del santuario de la Pileta, que está hecho hace 20.000 años, pues realmente esos son gustos. Estamos hablando del mismo tipo de arte y por tanto parangonable tanto estilísticamente como cronológicamente como artísticamente, que en unos sitios hubo unos maestros artistas mejores que en otros, pero simplemente es eso. Centrándonos en el capítulo que has escrito, Pedro, sobre el arte de los cazadores, habla de tres grupos de representaciones rupestres prehistóricas. ¿Cuáles fueron y a qué periodo corresponden? Bueno, eso entra dentro del concepto normativo que se tiene para clasificar el arte rupestre prehistórico en todas partes, en todos los sitios. El arte rupestre paleolítico pues está dividido en tres grandes periodos, o fases, o ciclos, no sé cómo llamarlo de forma más convincente, que realmente es una cosa hecha por los investigadores, no hecha por los prehistóricos, ¿no? Y en ese sentido hay un arte arcaico, que corresponde a la primera fase, que es cuando se dibujan mucho de las cosas que están hechas en nuestras cuevas, sobre todo el tema de las manos colocadas contra la pared, los primeros motivos así gráficos muy vinculados con los tocamientos en las paredes con pintura roja y demás. Hay después un periodo clásico que se vincula en torno a hace unos 20.000 años, al periodo de máximo frío, y en ese periodo clásico pues cuando se aportan la mayor parte de grafía, de dibujos que tienen que ver con los animales, con la fauna representada. Y por último hay un periodo final que está relacionado con los últimos 3-4.000 años del arte paleolítico, que es un arte que empieza como muy barroco, es decir, como muy, digamos, un sobrenaturalismo muy exagerado, donde se marcan muy bien algunos detalles anatómicos de animales y demás, pero rápidamente entra en un proceso de decadencia gráfica, porque deja de ser un componente así muy cuidado para convertirse en figuras que casi yo podría decir que pertenecen al ámbito de la caricatura, Y nosotros pues intentamos explicar al ciudadano que cada periodo
pues corresponde a una época. Eso también actualmente no se está revisando, es decir, no se cree a pie juntilla y se está revisando, porque nos hemos dado cuenta que en el periodo más antiguo hay grandes artistas que ya dibujan excepcionalmente, y que en el último periodo también hay grandes artistas que siguen dibujando excepcionalmente. Entonces no hay, como existía hace 15 o 20 años, una serie de cajones donde guardar cada uno de esos estilos, ¿no? ¿Y cuáles son los yacimientos más importantes que tenemos en la serranía de Ronda y zonas aledañas? Pues sin duda alguna, la Cueva de la Pileta en Benojan, la Cueva del Gato en Benojan y la Cueva de Ardales. Esos son los tres yacimientos fundamentales del arte paleolítico del sur de la península. Me figuro que aparte de las cuevas como estas que tú has citado, existirán numerosos abrigos, sí, paredes y cortados donde también está existen... lleno. El Guadiaro, la cabeza del Guadiaro, lo que es el todo el territorio del Guadalteba y del Turón, está en todas las sierras llenas de abrigos con arte rupestre esquemático. Pedro, cuando vemos estas pinturas, ¿estamos viendo una obra de arte en el sentido artístico de la palabra, o lo que se pretende con estos dibujos es transmitir o representar algo? Evidentemente, el arte paleolítico, aunque lo llamamos así, es un modo de expresión gráfico de las sociedades cazadoras-recolectoras. Es decir, es una forma de apoyar un discurso oral, probablemente, a través de los dibujos. Qué duda cabe que el discurso, el tratamiento del discurso, era mucho más factible, mucho más claro, cuanto más claro era el diseño, y por tanto los artistas sí tomaron parte, los verdaderos artistas tomaron parte en esa transmisión de los conceptos culturales que se realizaban a través de la gente, de los mayores, probablemente dentro de las cuevas. Pero yo no entiendo el arte como un arte simplemente, el arte de las cuevas. Entiendo el arte como un fenómeno necesario para la cultura prehistórica. En el libro constantemente se hacéis alusión a un par de personajes. Uno es el abate Henri Breuil y el otro es Hugo Obermaier. ¿Quiénes fueron estos personajes? Bueno, esos son los pioneros del estudio de del arte prehistórico y de la prehistoria de la península ibérica. Ninguno de los dos era español. Henri Breuil era francés y, bueno, los dos eran curas. Obermaier era alemán, pero se enamoraron de los yacimientos prehistóricos de la península y estuvieron vinculados a ella, pues al estudio de Altamira, al estudio de las Cuevas del Castillo. Después Breuil estuvo vinculado al estudio de la cueva, conjunto con Obermaier, el estudio de la Cueva de la Pileta. Formaban un equipo muy bien avenido, porque Breuil era un magnífico dibujante,